Buenas noches, estimados amigos. A las 7 en punto estamos iniciando. Muchas gracias por su puntualidad. Un abrazo.
Muy buenas noches, estimados amigos. Qué grato y especial es poder estar con ustedes a través de las redes sociales de Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Reciban un caluroso y fraterno abrazo virtual de parte de todos sus amigos que laboramos aquí en Aceros Arequipa para todos ustedes. Como siempre, Aceros Arequipa les trae mejoras para todos ustedes. Una de ellas es la Academia del Acero, un portal para todos ustedes diseñado para que después de cada capacitación ustedes puedan realizar su evaluación, un breve cuestionario de 5 preguntitas únicamente, y si aprueban 4 de estas preguntas, ustedes podrán obtener automáticamente su certificación de la capacitación brindada. Otra idea interesante que tenemos para ustedes es justamente la realización de un sorteo entre todas las personas que participen de esta capacitación. Estén atentos porque más adelante les voy a explicar en qué consiste este sorteo de artículos interesantes y bonitos para todos ustedes. Como siempre, recuerden que este es un espacio digital creado para todos ustedes de parte de Aceros Arequipa, para dar conferencias técnicas, brindarles capacitaciones, brindarles consejos y también un punto de apoyo en sus trabajos que tienen cotidianamente. Hoy tenemos a nuestro amigo, el ingeniero Ricardo Medina, y él debe exponer el tema lectura de planos de instalaciones sanitarias. Es un tema bastante interesante. Justamente con Ricardo vemos este tema, el tema de los planos. El mes pasado hemos visto lo que son instalaciones eléctricas, y en esta oportunidad vamos a ver lo que son instalaciones sanitarias, nuevamente con el ingeniero Ricardo Medina. Antes de iniciar, solamente quiero recordarles que pueden hacer sus comentarios, sus consultas a través de los comentarios del Face, las cuales van a ser atendidas por nuestro amigo el ingeniero Ricardo Medina al finalizar la charla, ¿correcto? Compartan la capacitación, pasen la voz a sus amigos, no dejen de que ellos no dejen de capacitarse ni tampoco de certificarse. Ya más y nada que decirles, estimados amigos, lo dejo con nuestro amigo el ingeniero Ricardo Medina. Ricardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlito? Muy buenas noches. Buenas noches a todos y cada uno de los amigos que se han contactado con esta charla. Un gusto nuevamente el de poder estar con todos ustedes. Y bueno, entiendo que no todos son maestros, sino también operarios, ayudantes, hasta propietarios probablemente se estén conectando con escuchando estas charlas que, bueno, esperamos que sea de mucha utilidad para todos, pues, y cada uno de ustedes. Así es que un saludo para todos los amigos que se han contactado, se han conectado en esta noche para poder repasar un poco estos temas que ya seguramente muchos lo conocen, pero más allá de la lectura de plano, de los símbolos, es importante, creemos nosotros, repasar los conceptos, ¿no? Porque los conceptos son los que finalmente terminan representados gráficamente en los planos. Un saludo para los amigos, Carlitos. Claro que sí, Ricardo. Te comento que justamente estoy viendo los comentarios en el WhatsApp, en los comentarios en el Facebook, y tenemos nuestros amigos, como siempre, de Bolivia, de Arequipa, de Piura, de Chiclayo, de Loreto, que nos mandan siempre saludos, se acuerdan de nosotros, nuestras capacitaciones presenciales. Dios mediante, pronto nuevamente estaremos con todos ellos en estas capacitaciones y las demostraciones que hacíamos para todos ellos. Sí, sí, claro. Bien, ¿empezamos, Carlitos, o hay algo claro más que quieras comunicarlo? No, claro que sí. Cualquier cosita, yo les voy recordando a los amigos y te voy inquietando con algunas preguntitas que veo interesantes ahí en los comentarios, ¿sí? Sí, claro. Muy bien, me has hecho recordar, amigo, a las bellas ciudades que hemos recorrido con los seminarios presenciales. ¿Cómo no acordarnos, pues, de Arequipa, esa linda tierra, Piura, Trujillo, Lambayeque, Cajamarca, cuántos sitios hemos recorrido? Y más allá de, digamos, el conocimiento técnico que hemos compartido con los amigos, es sumamente agradable el contacto, el trato personal con todos ellos, en todos esos sitios que hemos visitado, gente muy cálida, gente muy amable, muy respetuosa,
y con interés de aprender, ciertamente. Así que es una bonita experiencia, Carlos, aquellos tiempos en donde teníamos ese contacto con los amigos allá en las diversas provincias. Y cómo no, un saludo para los amigos de Bolivia también, que y otros países que se están conectando con nosotros. Así es, justito, discúlpame, Ricardo. ¿Sí? Creo que acá veo Huancayo, Juliaca, Puno, Chimbote, Ancas, Huaraz, ¿qué más? A ver, Pucallpa, y están ahí Huánuco, los amigos de acá de Lima también, de Chosica, de Iquitos, y así están todos nuestros amigos. Un fuerte abrazo y fraterno, como siempre, un abrazo de acero, de aceros a Arequipa. Dejo, Ricardo. Claro, claro, sí, todos esos sitios, hermosos lugares, ciertamente. Claro, claro, cómo no acordarnos, pues, de Huánuco y todos los demás sitios. Bueno, amigos, vamos en esta noche a repasar este tema de las instalaciones sanitarias en viviendas. La agenda que tenemos para esta noche es la que ustedes están viendo ahí. Vamos a hacer una introducción breve, vamos a ver algunos conceptos básicos que rigen el diseño y el proceso constructivo. Vamos a ver también ciertamente la simbología que los proyectistas sanitarios nos ponen en los planos. Vamos a ver en los planos las redes de agua, desagüe, ¿no es cierto?, que comúnmente se coloca pues en las viviendas. Y vamos a hacer una breve conclusiones, ¿no?, de todo lo que vamos a estar comentando en esta noche. No olvidar, amigos, que este tema se desarrolla pensando en que el proyecto ya está elaborado y tanto ustedes como nosotros somos los responsables de ejecutar el proyecto. O sea, nosotros hagamos de cuenta que vamos a hacer la obra. Ya es importante considerar, ya lo venimos repitiendo desde las primeras charlas de lectura de planos de arquitectura, estructura, eléctrica, que nosotros los responsables de ejecutar el proyecto tenemos que ceñirnos a lo que dicen los planos. No podemos cambiar ninguna especificación. Los únicos que son, digamos, autorizados para poder hacer cambios en el proyecto son los mismos especialistas. Eso es importante entenderlo, amigos, porque a veces la realidad de campo, la realidad de obra, hace, a veces nos pone en la tentación de querer hacer cambios en estas especialidades, cuando en realidad los únicos autorizados a hacer cambios son los proyectistas. Y las instalaciones sanitarias no escapa a esta realidad. Así que, entonces, partimos desde ese punto inicial, considerando que los proyectistas nos entregan los planos y nosotros tenemos que ejecutar lo que dice. Y si es que por ahí hubiera de repente alguna cosa que nos parece un poco extraña, que no es lo común, lo correcto sería llamar al proyectista, contactarnos con él y hacerle la consulta directamente a él, más no hacer los cambios en obra sin la consulta previa a ellos. En este caso estamos hablando, pues, de hacerle las consultas al ingeniero sanitario, ¿no es cierto? Porque él es el especialista en estas cosas, ¿ok? Es un punto importante, estimados amigos, amigas, que debemos de tener en cuenta nosotros que nos dedicamos a ejecutar el proyecto, o sea, a hacer la obra, ¿no es cierto? Muy bien. Miren, habíamos dicho en la charla anterior, cuando veíamos el tema de las instalaciones eléctricas, que la instalación eléctrica y también ahora la sanitaria, el diseño debe de hacerse considerando que deben de ser funcionales, es decir, deben de cumplir su función para la cual la diseñan, y también debe de proporcionar una comodidad mínima a los propietarios de la vivienda. Es obvio que el proyectista, al hacer su proyecto,
toma en cuenta pues las necesidades reales de la familia, del momento y también las que se vienen, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía que ustedes ven acá abajo, el baño hay que acondicionarlo probablemente para algunas personas con discapacidad que podrían estar en la vivienda. Entonces, para esos casos especiales, hay que acondicionar el baño a esa necesidad, ¿no es cierto? Así que a eso nos referimos con esto, ¿no? El proyecto tiene que estar acondicionado a las necesidades de la familia para que le proporcione ciertamente una comodidad mínima. ¿Ok? Bueno, si se puede mejorar esa comodidad mínima, en buena hora. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mire lo siguiente. Cuando uno ve las obras ya ejecutadas y las consecuencias que ocurren por unas instalaciones sanitarias, digamos que padecen de niveles de calidad mínimo, nos hace pensar en esta información que le estamos dando ahí, factores que influyen en la calidad, en este caso, en la calidad de las instalaciones sanitarias. ¿Qué factores influyen? Obviamente que los planos, pues el proyecto tiene que ser un proyecto bien elaborado, ¿ok? Los materiales, ciertamente que tienen que ser pues los materiales adecuados, de buena calidad, porque ni pensar que unos materiales de calidad eficiente me va a entregar una instalación sanitaria de buena calidad, ¿no es cierto? Pero también es importante considerar la mano de obra. Ya vamos a ver en un momento que a veces la mano de obra no cumple con ciertos requisitos o de repente por el apuro, ¿no? No aplica procedimientos que no son recomendables. Lo que hace pues ver que la mano de obra no siempre es la apropiada para poder ejecutar este tipo de trabajo. Ahora, es importante entonces considerar que los planos, o sea, el proyecto tiene que ser de buena calidad. Los materiales también deben de serlo, la mano de obra debe de ser calificada, pero la realidad de las obras nos dicen que si nosotros tenemos estos tres factores controlados, la realidad nos dice que debe estar presente también la supervisión. En este caso, como estamos hablando de construcciones de viviendas, instalaciones sanitarias en viviendas, y como nosotros sabemos, ahí generalmente pues no está la presencia de los ingenieros. Entonces, esta responsabilidad de la supervisión recae sobre el maestro de obra. Entonces, si uno desea que la instalación sanitaria de la vivienda tenga la calidad apropiada, la durabilidad apropiada, no se olviden, estimados amigos, que los planos tienen que ser de buena calidad, usar los materiales apropiados, la mano de obra tiene que ser una mano de obra calificada, capacitada, y por supuesto la supervisión permanente del maestro de obra. Entonces son factores que influyen directamente en la calidad, en este caso, repito, de la instalación sanitaria. Lo que les dije hace un momento, no debemos olvidar que nosotros, los ejecutores en obra, debemos respetar estrictamente lo que indica el proyecto. Y esta es una recomendación, digamos, general, estimados amigos, porque si nosotros estamos trabajando en los acabados de la vivienda, respetar los planos de arquitectura, debemos respetar los planos de estructuras, debemos de en obra hacer lo que indican los planos de instalaciones eléctricas y en este caso también tenemos que hacer lo que indica estrictamente el proyecto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que decíamos hace un momento, ¿no? El proyecto se entiende que tiene que satisfacer requerimientos mínimos que la norma indica al proyectista. Tiene que ver la comodidad de la familia, tiene que pensar un poco en qué actividades diarias ejecuta la familia. De repente ahí en la casa tienen un taller de costura
o tiene su tallercito, qué sé yo, pues, mecánico, no lo sé. O sea, el proyectista tiene que estar al tanto de para qué se va a usar la vivienda, qué actividades se realizan en la vivienda, ¿no es cierto? Y es obvio que el diseño que él haría tiene que ser, pues, un diseño eficiente y económico. Y ojo acá, cuando acá decimos un proyecto económico, no nos estamos refiriendo, amigos, a que hay que comprar, pues, los materiales de, digamos, calidad dudosa, ¿no es cierto? O sea, no siempre, como se dice a diario, no siempre lo económico, pues, es lo más duradero, ¿verdad? Entonces, cuando decimos acá en economía, no nos estamos refiriendo a comprar materiales de mala calidad o los más cómodos, llamémoslo así. ¿Ok? Lo que les decía hace un momento, de repente en la familia tenemos alguna persona que tiene discapacidad, el diseño sanitario tiene que pensar también en ello. Tal vez en la familia hay personas adultas, hay ancianos, entonces también se tiene que considerar esas cosas. ¿Ya? Hablando de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, las normas, pues, nos dicen que hay tres sistemas de abastecimiento de agua. Está el sistema indirecto, como ustedes ven acá en el gráfico. El sistema indirecto se caracteriza porque, la acometida de agua se tiene que alimentar, pues, una cisterna para de acá bombear el agua, llevarlo al tanque elevado y de ahí, pues, por gravedad ya baja, ¿no es cierto? Esto se llama sistema indirecto. El sistema directo es cuando la acometida pública, o sea, tiene una presión suficiente como para que pueda abastecer toda la vivienda, todos los pisos. Entonces ahí no es necesario que haya una cisterna en la parte inferior como para poder almacenar agua y luego bombearla. O sea, no es necesario porque ya se verificó que la presión es buena y es suficiente para que llegue a todos los niveles. Pero también existe el sistema mixto, donde se combina un poco el sistema indirecto y un poco el sistema directo. O sea, el proyectista tiene estas tres alternativas para poder elaborar su proyecto. Uno de los parámetros de los cuales se guía para poder optar por uno o por otro es, obviamente, depende, pues, de la presión que el concesionario entrega en el punto para abastecer a la vivienda. La presión es un factor importante para que el proyectista pueda decidir por cuál de estos sistemas es que él elige para poder abastecer a la vivienda. Es importante tener en cuenta esto, amigos. Los sistemas deben ser diseñados y construidos, ojo, para ser operados y mantenidos en forma tal que no afecte el suministro continuo y que no permita la entrada de aguas de lluvia y el acceso de insectos y o roedores. Yo me quedo con estas dos palabras que lo hemos resaltado. El sistema debe ser diseñado y, mire, debe ser construido. Acá interviene la mano de obra que hemos hablado hace un momento, el ejecutor. Porque a veces se ve también esto en campo, que el plano dice una cosa y el maestro que está construyendo a veces dice, no, el ingeniero se ha equivocado y esto no es así, y lo cambiamos. No olvidar que el proyecto debe ser elaborado y debe ser construido por nosotros de acuerdo a lo que dice el plano, porque detrás de ese diseño hay todo un conjunto de ideas que el proyectista ha tenido en cuenta para poder elaborar el proyecto. Así que ahí tenemos los tres sistemas, ¿no?, de abastecimiento de agua para viviendas que el proyectista puede optar. Ojo, esto es decisión del proyectista sanitario. ¿Ya? No se olviden de eso. Nosotros solamente ejecutamos. Bueno, este gráfico lo hemos conseguido, Serapal, que nos da una idea de la presión de agua disponible
presión promedio, que en este caso acá en Lima, en Perú, la empresa concesionario proporciona a los usuarios. En este caso, Serapal nos da este registro del 2000 hasta el 2018, ¿no? Resumiendo este gráfico, Serapal nos dice que la presión promedio del servicio de agua potable en el 2018 llega, o sea, ellos garantizan, bueno, garantizaron, porque estamos hablando del 2018, de 22.6 metros de una columna de agua. O sea, metro de columna de agua es un tipo de medida de la presión también, ¿ok? Entonces, a esta presión nos referíamos cuando decíamos acá que el sistema elegido por el proyectista, mucho tiene que ver la presión que el concesionario entrega en sus redes secundarias. ¿Ok? Proyecto sanitario. Miren, así como en la charla anterior nosotros hacíamos mención que existe una norma para instalaciones eléctricas, obviamente que para instalaciones sanitarias también existe una norma. Es la norma técnica IS-010. Y esta norma nos dice lo siguiente. O sea, el proyecto sanitario, ¿qué documento debe contener o en qué consiste? La norma nos dice que debe de tener una memoria descriptiva, debe de también adjuntarse los planos, ojo, debe de adjuntarse también la memoria de cálculo. Hemos dicho en la clase anterior que la memoria de cálculo es un resumen breve de la parte principal de todos los cálculos matemáticos que hace el proyectista, ¿no? Entonces, no se entregan todos los cálculos, sino simplemente un resumen y a eso se le llama memoria de cálculo. La norma también nos dice que debe de entregarse las especificaciones técnicas. Entonces, mire, la norma nos dice que ¿qué debe contener el proyecto? Por lo menos una memoria descriptiva, debe contener los planos, que eso lo vamos a ver en un momento, y debe de tener memoria de cálculo y también las especificaciones técnicas. Ojo, no olvidar especificaciones técnicas que hacen referencia a los procesos constructivos, a los materiales también, ¿ya? Que deben utilizarse y también a los equipos. Vamos a ver más adelante que para las pruebas hidráulicas también pues hay que usar equipos. Esto es lo que nos dice la norma IS-010, que hace referencia a estos diseños sanitarios. La gran pregunta, ¿cómo obtener una instalación sanitaria de calidad? Que eso es lo que todos nosotros queremos, ¿no es cierto? Porque acá está en juego, en este caso, en la construcción de vivienda, yo lo pongo así, o sea, yo lo pienso así, está en juego la reputación del maestro de obra. ¿Ok? Mire lo que dice, ahí les he puesto el artículo cuarto de la norma que nos habla sobre las condiciones generales para el diseño de las instalaciones sanitarias para edificación. El artículo cuarto nos dice, las instalaciones sanitarias deben ubicarse en coordinación con el responsable del diseño de estructuras, de tal manera que no comprometan sus elementos estructurales, tanto en su montaje como durante su vida útil. Vean la fotografía del lado izquierdo. ¿Ya? Vean la fotografía del lado derecho. O sea, ¿quién va a querer pues su vivienda que al, digamos, después de varios años que ya se ha inaugurado la vivienda, en su casa está así?
Nadie quiere una vivienda así al paso de los años, ¿no es cierto? Y la fotografía que ven ustedes en el lado izquierdo, aparentemente todo está bien, pero la verdad que no es así, porque ese tubo que ustedes están viendo ahí, ese tubo de 4 pulgadas, está colocado justo al lado de la viga de manera paralela, que hace que se comprometa estructuralmente ese techo. Parece que es un alero, ¿no es cierto? Está comprometiendo estructuralmente a ese alero que está en el lado izquierdo del tubo de 4 pulgadas. Esa es una zona bastante crítica desde el punto de vista estructural. Me dejo entender, es crítico ahí ese punto. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que no se ha hecho la coordinación con el diseño, con el especialista en estructura. Nosotros mucho hablamos de la compatibilización de los planos. Compatibilizar planos quiere decir que el proyectista sanitario, luego que hace su diseño, se sienta con el estructural y dice: oye, ¿qué te parece este tubo de 4 pulgadas que estoy colocando paralelo a la viga? Si el estructural hubiese visto esto antes, le aseguro que el proyectista estructural le diría: cámbialo de lugar porque eso es malo. ¿Vio? Entonces, este es un riesgo, por ejemplo, que me hace pensar en que cuando no hay un proyecto sanitario, cuando se construye una vivienda sin tener planos de por medio, estamos hablando de planos de buena calidad, el buen maestro de obra que tiene toda la buena intención de hacer bien las cosas, podría cometer este error que estamos viendo en la fotografía del lado izquierdo. ¿Ya? Acá está comprometiendo estructuralmente esa parte del techo que usted está viendo al lado izquierdo. Así es que de esa manera no se puede obtener una instalación sanitaria de calidad, porque con el tiempo esta parte del techo puede asentarse, puede colapsar, ¿no? Y eso puede comprometer acá a este tubo de 4 pulgadas cuando ya esté en servicio. O sea, se daña la red sanitaria y también se daña esta parte del techo. O sea, compromete al diseño, bueno, no podría decir diseño sanitario, porque acá no creo que haya intervenido un ingeniero sanitario acá. Compromete el sistema sanitario y compromete la parte estructural. Mire, por no tener el criterio adecuado para este tipo de trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtener una instalación sanitaria de calidad? Me hace pensar, en primer lugar, señor maestro de obra, debe contar con planos sanitarios. Y a los propietarios que nos están escuchando, señor propietario, exija a sus especialistas que tiene que hacerse las coordinaciones correspondientes entre todos ellos. Tiene que hacerse la coordinación entre ellos. Arquitecto, ingeniero, ingeniero civil, ingeniero electricista, ingeniero civil, ingeniero sanitario, tiene que hacerse la coordinación. De esa manera, evitamos cosas como estas, ¿no? O como lo que está sucediendo en la fotografía del lado derecho. Ahí no podemos hablar, pues, obviamente, de una instalación sanitaria de calidad, ¿no es cierto? Recomendaciones. El proyecto debe ser elaborado por un ingeniero sanitario colegiado. 2, la ejecución del proyecto debe ser realizado por personal calificado. Lo que le comentaba hace un momento. Se deben usar materiales de buena calidad y aquellos materiales respetando las especificaciones que están en los planos del proyecto sanitario. El maestro de obra debe hacer supervisión a su personal. Está bien que el maestro estime, quiere, que tenga mucho cariño por su personal, pero igual se tiene que supervisar. Y no olvidar, en las obras medianas y grandes se usan protocolos para hacer los trabajos.
¿Por qué no pensar que un maestro para una vivienda también pueda aplicar protocolos? O sea, hay protocolos disponibles. O sea, se debe pensar en eso. Se debe pensar también como parte de la supervisión hacer pues las pruebas hidráulicas correspondientes para tener una instalación sanitaria de calidad, segura y sin problemas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver algunos conceptos básicos que nos da la norma técnica peruana IS-010. ¿Ok? Ahí encuentran, ahí están, tienen algunos conceptos, tubería de alimentación, qué cosa es una tubería de alimentación, qué es un alimentador, ¿no? Diámetro nominal, qué cosa es una instalación interior, qué cosa es una instalación exterior, qué es una prueba hidráulica, ¿no? ¿Qué es una montante? Estos conceptos, estimados amigos, amigas, lo encuentra usted, estos y más todavía, ¿no? Hay más conceptos todavía, lo encuentra en la norma IS-010. Es una norma técnica, que como ya usted sabe, la norma, las normas técnicas son partes del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí usted va a encontrar estos conceptos que le estoy mostrando acá y otros más aún. ¿Ok? Vamos a ver la simbología. El curso es lectura de plano, ¿no es cierto? Vamos a ver algo de simbología. Para hacerle recordar, esto ya también lo habíamos mostrado en las charlas anteriores, los ingenieros proyectistas, ellos cranean, piensan, tienen sus ideas, hacen sus cálculos, sus diseños, y eso los plasman en los planos de instalaciones sanitarias y también en las especificaciones técnicas. En realidad, en el proyecto ya viene definido cómo debe ser la calidad en obra, porque el proyectista, mediante estos documentos, los planos y las especificaciones técnicas, define las características de la instalación, como también define la calidad de la instalación. ¿Ok? Entonces, si nosotros en obra respetamos estrictamente las especificaciones de los planos, le estamos dando a la instalación las características y la calidad que este señor proyectista ya lo plasmó en estos documentos, en los planos y en las especificaciones técnicas. ¿Ok? Y ahí en los planos, el maestro de obra va a ver un conjunto de símbolos como lo que les estoy mostrando acá. Es importante que el maestro sepa qué significa cada símbolo, qué está tratando de decir el proyectista, que tenemos que hacerlo realidad en la obra. Ojo, la labor del maestro de obra es importantísima, porque se entiende que el maestro de obra tiene que leer la simbología, tiene que interpretar la simbología, tiene que entender el concepto del diseño, que es lo que estamos viendo, para que así con eficiencia, con efectividad, pueda hacer realidad cada especificación en la obra. El maestro de obra tiene el privilegio de llevar a la realidad lo que dice el papel. Y para eso, pues, el maestro tiene que saber la simbología, tiene que entender y sobre todo comprender los conceptos de cada uno de ellos. ¿Ok? En un momento vamos a entrar a ver el plano y en los planos van a ver, pues, símbolos como estos, ¿no? Como los que están viendo acá. ¿Ok? Todos estos símbolos. A través de estos símbolos, el proyectista nos hace entender lo que nosotros debemos hacer en obra. Sí, más símbolos, en este caso correspondientes a la red de desagüe, ¿no? Muy bien, vamos a entrar rápidamente a ver, acá tengo un planito, espero que puedan visualizarlo correctamente. Este es un planito de una vivienda. ¿Ok? Acá estamos viendo, observe la planta del primer piso, ahí está. Nos están indicando acá este tubo, por ejemplo, ¿no? Nos están indicando un tubo de 3 pulgadas. Este S significa pendiente.
En este sistema de desagüe, ustedes saben, todos los sólidos y los líquidos se mueven por gravedad. Entonces, por eso es que el proyectista tiene que darle una pendiente a este tubo. Acá están indicando una pendiente, una caída de 1.5%. Es decir, por cada 100 centímetros horizontales, tiene que subir o bajar un centímetro y medio. Eso es lo que significa este 1.5%. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo nos está indicando los tubos a través de estos símbolos que aparecen en el mismo plano, porque observen ustedes, acá en los mismos planos ellos nos entregan también la simbología que están utilizando, observen. Esta es la leyenda, los símbolos para la red de agua, por ejemplo. Miren los símbolos, ¿no? Raya con punto, tubería de agua fría, raya con dos puntos, tubería de agua caliente. Y ahí están la simbología. Y estos símbolos son los que utilizan acá en el plano que ellos nos entregan. Acá está. Raya con un punto es agua fría, ¿no es cierto? Acá también raya con un punto, agua fría, y acá observen, raya con dos puntos, significa el tubo para el agua caliente. Ahí está la simbología, ¿no? Y las indicaciones que ellos nos dan. Ahí están los aparatos sanitarios también. Los diámetros de los tubos que hay que utilizar, también ellos nos lo ponen. ¿Ok? Tubo de media pulgada, tubo de 3 pulgadas. Por acá también tenemos más, ¿no? Ahí está. Raya con un punto, agua fría. Nos dan la posición, la instalación también para el calentador eléctrico, como ustedes pueden ver acá. Y así, toda la simbología lo encuentran ahí en los planos, así como les estoy indicando acá, está ahí los símbolos. Aparte de eso, también observen, nos dan especificaciones técnicas, que es lo que estuve comentándole hace un momento. Para la red de agua, acá tienen todas las especificaciones que el proyectista, a su criterio, ¿no?, está considerando colocar en el plano para que nosotros en obra podamos ejecutar y respetar todo esto. Les leo una solamente como ejemplo. Las tuberías, dice acá, para agua fría, ¿no? Dice, las tuberías para agua fría de PVC rígido clase 10, unión a simple presión y o unión roscada, incluyendo sus accesorios. Ahí nos está indicando para las tuberías de agua fría, ¿qué clase de tubería nos está diciendo? Clase 10. La clase 10 tiene que ver con la presión que el tubo puede soportar. Porque no se olviden que la red de agua, en este caso, está sometida a presión por el agua. Entonces, tiene que haber especificaciones acerca de la presión admisible que debe de tener el tubo de PVC para evitar problemas. Muy bien, ahí ustedes pueden apreciar, en este caso hay 5 planos de la instalación sanitaria, ¿no? Ahí se encuentran los diámetros de los tubos, las trampas, como ustedes pueden ver ahí, los codos a 45 grados. Muy bien, voy a pasar rápidamente porque me está ganando el tiempo, me parece, para poder avanzar con la presentación. Vamos a regresar acá. Un segundo. Muy bien, nos quedamos ahí. Las normas. Es obvio, estimados amigos, que el proyectista tiene que sujetarse, en este caso, a lo que dice la norma IS-010. ¿Ok? Se darán cuenta de las charlas anteriores que hemos tenido. Hay normas para arquitectura, hay normas para estructuras, para instalaciones eléctricas y para instalaciones sanitarias no escapa a esta norma. También tiene sus restricciones o sus limitaciones en la norma que el proyectista sanitario tiene que considerar. Acá estamos viendo el Reglamento Nacional de Edificaciones y una parte es, acá está, lo estoy indicando, la norma IS-010 para instalaciones sanitarias para edificaciones, porque en eso estamos, ¿no es cierto? Para edificaciones, así que hay normas para esto,
Sí hay normas. No olvide, es importante respetar las normas porque hay consejos, hay recomendaciones para poder otorgarle a nuestro trabajo, como hemos leído hace un momento, un nivel mínimo de calidad. ¿Ok? Y ahí en las normas hay recomendaciones, no solo para el proyectista, para sus diseños, para sus cálculos, sino también hay recomendaciones para procedimientos constructivos. Eso ya nos compete a nosotros que ejecutamos el proyecto. ¿Ok? ¿Es importante respetar las normas, las reglas? Sí, pues, porque mire, ya le mostré estas fotografías. Ahí está comprometiendo la estructura. Ya le expliqué en la fotografía de la izquierda. Y mire cómo ese techo está saturado de agua por un problema en instalación sanitaria. Vea estos otros casos. ¿Ve? Mire acá esto. Tubo de 4 pulgadas. Esto es una vivienda, amigos. ¿Eh? Mire cómo está la viga. La está atravesando la viga. Y acá el segundo problema, porque el primero es que está atravesando la viga, esa viga no debería estar así. El segundo problema, si usted observa con cuidado la fotografía, acá el fierro lo están cortando, observe. El fierro de arriba y el fierro de abajo, se da cuenta, lo han cortado para que pueda colocarse el tubo. O sea, ahí el refuerzo no tiene continuidad. Y ese es un problema serio. ¿Ok? Acá en la fotografía del lado izquierdo también vean cómo este tubo de 4 pulgadas está atravesando esta viga peraltada. Justo lo está atravesando en una zona crítica de la viga. Si hay ingenieros escuchando esta charla, ellos darán fe de que en esta zona, en el apoyo de la viga con la columna, el efecto de corte es alto acá. El esfuerzo cortante que se da acá en este apoyo, justo en el apoyo, es alto en la viga. Acá es donde más área de concreto necesita la viga. Y se está restando área de concreto por este tubo de 4 pulgadas que están colocándolo ahí. ¿Ve cómo afecta la parte estructural? No coordina, pues, el sanitario con el estructural. El propietario tiene que exigir eso. No le estoy diciendo al propietario que haga que se peleen los proyectistas, no, simplemente que coordine, que vean estas cosas. En la fotografía de arriba, pues se ve una vivienda con un problema en la rajadura. Entonces, es importante respetar las normas o reglas. Sí, sí es importante, justamente, para evitar estas cosas que estamos viendo acá. No hay que olvidar que el propietario con mucho esfuerzo acumula su platita, ahorra para que pueda tener una casa, para que le dure. Resolver estos problemas que estamos viendo acá le va a costar al propietario. Así que ahorraría más el propietario en evitarse estos problemas, porque para repararlo va a gastar más todavía. ¿Ok? Veamos algo de la red de agua. La red de agua es un conjunto de tuberías, válvulas, grifos colocadas de tal manera que permite la distribución y uso del agua en los puntos de consumo. ¿No es cierto? Tuberías y accesorios. Como nosotros sabemos acá en nuestro medio, acá en Perú, no sé cómo estará la cosa ahí en Bolivia, pero se usa normalmente acá tuberías de PVC. Sabemos pues que es una resina que flexible, fácil de instalar, ¿no es cierto? Estas tuberías de PVC son de varias clases, clase 5, clase 7, 5, clase 10, clase 15, es como el acero, ¿no es cierto? Hay acero grado 60, grado 70, grado 80, grado 50, hay diferentes tipos, en este caso de tubería de PVC también hay. En las viviendas se debe usar tuberías de clase 10, ¿ok? Las tuberías que usamos en la red de agua son de dos tipos, como nosotros sabemos. Hay tuberías para de simple presión y hay tuberías roscadas. Les estoy mostrando, estimados amigos, algunas características de estos tubos. Eso lo tenemos, hay bibliografía
que uno puede acceder a esta información, y es bueno que nosotros nos empapemos de esta información, ¿ok? Más características técnicas de la tubería para agua fría. Y acá también viene una parte importante. Esto lo vemos con mucha frecuencia en las viviendas, ¿no? Observen la fotografía del lado izquierdo. Cómo se hace acá, mire cómo el muro se pica para colocar un tubo. Y también verticalmente acá vemos que el muro está siendo picado. Entre tanto que este muro fuera un tabique, píquelo todo lo que quiere, estimado maestro de obra, señor operario. Si este muro es un tabique, píquelo todo lo que quiere, porque es un tabique, no es un elemento estructural. Estoy hablando en el caso de vivienda, pero si este muro es un muro estructural, que de eso hemos hablado también cuando damos la clase de lectura de plano de estructuras. Si este es un muro estructural, si usted supiera el daño que le está haciendo a la estructura de la vivienda, no debería hacerse esto, ¿ok? Porque estamos debilitando estructuralmente a la vivienda. Acá estoy aclarando que si este fuera un muro estructural, un muro portante, no deberíamos hacer esto en obra. ¿A qué se debe esto? Una razón es que pues a veces las casas se construyen sin tener los planos correspondientes. Y la otra razón es que si ha habido planos de por medio, es porque el ingeniero sanitario no ha coordinado, no ha compatibilizado su plano con el ingeniero estructural, con el ingeniero civil. Son las únicas razones por las cuales me hace pensar esto. O podría ser también, pues, que el maestro, como a veces suele suceder, dice, no, el ingeniero se ha equivocado, lo voy a cambiar y lo voy a hacer así. Cuidado, amigo, cuidado, ¿ya? Así que, a tener cuidado y evitar estas cosas. Repito, si este muro fuera un tabique, si quiere, bótelo el muro, porque es un tabique. Pero si no lo es, hay que tener cuidado con ello. Algunas recomendaciones generales. Evidentemente que para hay muchas recomendaciones, pero acá, por razones de tiempo, no puedo entrar a todas. Solamente quiero hacerles recordar estas recomendaciones generales. Tiene que verificar que la tubería y conexión tenga un buen ajuste, deben ser compatibles. Es decir, a veces compro un tubo de marca, ¿ok? Y me consigo un codo que lo he comprado ahí en la calle, por decir. Entonces, puede suceder que el tubo no encaja o no calza perfectamente con el codo, queda ahí un poco flojo. Tenemos que evitar esas cosas. A eso me refiero. Verifica que tu tubería y la conexión, el tubo, el adaptador u otro accesorio, tenga un buen ajuste. O sea, deben ser, a eso se llama compatibilidad. Y compatibilidad también se refiere a que si el tubo es de una marca X, los accesorios también tienen que ser de la marca X. ¿Ok? Eso tiene que ver con la calidad de la instalación que uno va a hacer. Y recomendación, esto también que se ve con frecuencia. No debes de quemar la tubería. A veces el instalador prende su velita o prende su papel y pone ahí el extremo del tubo porque quiere unir pues un tubo con otro, ¿no? O con un accesorio. Prende su papel y lo calienta y se deforma el tubo. Tenemos que evitar hacer esas cosas porque el tubo se deteriora con ello. Y lo que les hablaba hace un momento, es recomendable, estimados amigos, señor maestro de obra, señor propietario, se tiene que hacer las pruebas hidráulicas. La prueba hidráulica es el juez, me estoy refiriendo pues a los jueces buenos, ¿no es cierto? A los jueces imparciales, a los jueces justos, no a los que usted está pensando. La prueba hidráulica es aquel juez
que me dice si mi trabajo está bien hecho o no lo está. Ojo, tenemos que pensar en que tenemos que hacer la prueba hidráulica para demostrar que mi trabajo está bien hecho. No se olvide, está en juego nuestra reputación como maestro de obra. Hay que hacer la prueba hidráulica. Esta prueba se llama prueba de presión, ¿ok? Las recomendaciones, le doy ahí dos. Si es que la instalación es nueva, la presión podría llegar hasta 150 PSI. Algunos lo hacen de 100, 120, ¿no? Si la tubería y los accesorios que estamos usando en obra son de buena calidad, sobrado, pueden soportar una presión en la prueba de 150 PSI. En realidad, los fabricantes de las tuberías buenas hacen sus pruebas en sus laboratorios con una presión mayor, 200, ¿no? Así es que no habría ningún problema si es que nosotros hacemos la prueba hidráulica hasta 150 PSI. Si estamos haciendo trabajos de mantenimiento o de repente reparación, es decir, estamos hablando de una red sanitaria antigua, obviamente no le voy a aplicar pues 150 PSI de presión. Ahí lo recomendable es llegar a 80, digamos, ¿no? Para hacer la prueba. Y hay ingenieros sanitarios que cuando supervisan esto, ya le hablo de obras un poco más grandes, los sanitarios nos dicen, vas a hacer la prueba de presión antes que tú tapes el hueco. O sea, cuando la instalación está expuesta, está abierta todavía. Ya está bien. Como yo estoy seguro que mi trabajo está bien, ya, ingeniero, está bien. Haga su prueba. Cuando aún no se tapa el hueco. Y después se sigue ejecutando los trabajos, la obra continúa, y al final regresa otra vez el ingeniero sanitario y nos dice, ahora vamos a hacer la prueba de presión, ya ahora que has tapado el hueco. Porque el ingeniero sanitario dice que yo no sé qué ha pasado desde la primera cuando estaba el hueco abierto hasta ahora que lo va a cerrar, muchas cosas pueden pasar, dice el sanitario. Así que vamos a hacer la prueba otra vez con el hueco tapado. Ya fue, pues, bacán. Entonces, yo creo que también para mejorar, digamos, el estándar de calidad de construcción en viviendas, debemos de pensar, maestro de obras, también en realizar estas pruebas hidráulicas en la instalación de agua, ¿ok? Los protocolos, esto también son documentos que se usan actualmente ya en las obras medianas, en las obras grandes, y yo creo, animo a los maestros de obra, a los operarios, que se animen a utilizar también protocolos para la ejecución de trabajos de instalaciones sanitarias. Miren lo que les he puesto acá. Los protocolos son documentos de control que establecen una serie de reglas formales que se deben aplicar en todo procedimiento constructivo como parte de la buena práctica constructiva. Es decir, el protocolo lo que nos da son, nos dicen, mira, verifica esto, chequea esto, hazlo así, hazlo asá, hazlo así. O sea, nos da indicaciones para poder hacer el trabajo. Hay protocolos para procedimientos constructivos y hay protocolos para verificación, como estoy colocando acá. He puesto, también son requeridas para atestiguar o testificar el cumplimiento de las buenas prácticas constructivas como parte del control de calidad, requeridas no solo por las especificaciones técnicas, sino por las normas de construcción o en todo caso está en juego, como le dije hace un momento, el prestigio profesional o el prestigio del maestro o el prestigio del instalador sanitario. ¿Cuál es el objetivo del protocolo? Observe, asegurar la calidad de las instalaciones para que no ocurra lo que hemos visto en las fotografías anteriores. También el objetivo es ordenar los procedimientos, las formas, estandarizarlos. ¿Ok? Bueno,
Hay protocolos para las pruebas hidráulicas por presión y también hay protocolos para la prueba hidráulica por estanqueidad. Esto ya tiene que ver con el sistema de desagüe, ¿ok? Pero anímese, maestro de obra, empiece, infórmese, busque protocolos para eso. Hay. Acá, bueno, hay algunas recomendaciones para las pruebas de agua. No sé, el tiempo ya me ganó, perdónenme. Voy a obviar esto. Esto hay recomendaciones que les estoy poniendo ahí. Bueno, le he mostrado ya hace un momento el plano con las redes de agua. Vamos a ver, red de agua caliente. También es otra red importante y a la cual también debemos de prestarle mucha atención porque estamos ya tratando con agua caliente, que eso ya implica un poco más de riesgo, ¿no es cierto? La tubería ya es una tubería de otro tipo, como ustedes saben, ¿no? También son de derivados del PVC, ¿ok? Algunas especificaciones técnicas, que esto lo puede encontrar también en en internet, informes del señor maestro de obra. Recomendaciones, ¿ok? Acá sí me voy a detener un poquito. Algunas recomendaciones para las instalaciones. Las aberturas en los tabiques deben ser hechas de forma que permitan colocar tubos y conexiones libres de tensiones. Es decir, perforar, digamos, si quiero poner un tubo en alguna pared, porque así lo indica en algún tabique, si así lo indica el proyecto, hay que hacer el espacio suficiente, necesario, como para que el tubo entre ahí libremente y no esté sujeto a ningún esfuerzo adicional por acomodar el tubo. Lo que ya les expliqué hace un momento. No se debe hacer aberturas en muros estructurales de albañilería. Ni para agua fría, ni para agua caliente. Tercera recomendación. No se debe curvar o forzar los tubos para una nueva posición después del montaje. Es decir, ya coloqué el tubo, pero, oye, se salió, hay que reacomodarlo y uno le mete fuerza al tubo que ya ha sido colocado y ha sido montado, y a veces se curva el tubo al hacerle esfuerzo. Ojo, otra recomendación importante, no colocar los tubos en el interior de elementos estructurales de concreto. Ahorita les muestro una foto. A veces suele suceder cosas como esto, observe, miren. Bueno, ya le voy a mostrar en un momento, está más adelante. A veces yo he visto, algunas veces he visto construcciones de casas y veo que le colocan tubos de media pulgada dentro de la columna, le ponen tubos de hasta de 4 pulgadas al interior de columna. Eso está mal, pues eso no se debe hacer. Muy bien, no quemar las tuberías, como le dije hace un momento, ni las de agua fría, ni las de agua caliente. Acá también les he puesto durante el acondicionamiento de tubo y accesorios, estos deben estar limpios, sin polvo, sin grasa, sin resto de mezcla, no húmedo. Me refiero a que cuando hay que unir, digamos, un tubo con un codo, obviamente para que el pegamento o soldadura que le llamen pueda unir bien, hay que limpiar pues el tubito, ¿no es cierto? Debe estar limpio. Nosotros sabemos que antes de colocar el pegamento, hay que lijar el tubo. Entonces, esos restos, producto de lijar el tubo, hay que limpiarlo, hay que sacarlo para que el pegamento pueda unir bien. Y evitar, lo que estoy poniendo acá, mire, utilizar solo pegamento, el pegamento apropiado para tubería de agua caliente. Ojo, también se ve en obra que a veces el pegamento, digamos, está muy espeso, y a veces a algunos compañeros he visto que le echan thinner para volverlo más fluido, para soltarlo más el pegamento. Eso no está bien. Igual, realizar pruebas hidráulicas y usar los protocolos. Una recomendación importante, acá me acordé de esto. El instalador sanitario debe recomendar a los propietarios evitar verter agua a su lavadero, particularmente en las cocinas, agua caliente al lavadero, porque estos tubos
¿no es cierto? Están diseñados para soportar cierta temperatura que es menor que 100 grados. Cuando se vierte agua caliente a los lavaderos, la trampa, ¿no es cierto?, en donde hay diversos accesorios unidos, pegados, el agua caliente puede alterar esa unión de los accesorios por la temperatura. Así es que es bueno que recomendemos también a los propietarios evitar verter agua caliente a los lavaderos a temperaturas de 100, o sea, agua hirviendo, ¿ok? Muy bien, red de desagüe, ya me ganó el tiempo, Carlitos, ¿no? Son las 8, tengo que apresurarme con esto. Bueno, la red de desagüe, también tuberías de PVC, al igual que los accesorios. Y mire, acá están las fotografías que quería mostrarle hace un momento. Observe esta viga, amigos. Esta es una viga peraltada y observe cómo acá le están haciendo, están perforando acá la viga, observe. ¿Vio? Y acá está lo que le decía hace un momento. Acá vemos una columna y mire cómo le están insertando acá el tubo acá. ¿Se da cuenta? Y esta es la que vi alguna vez. Miren el tubo de 4 pulgadas. Indagando un poquito acá en esta casa, me dicen que acá en ese momento había una viga que se iba así. Es decir, que este tubo lo han puesto en medio de la viga que va a todo lo largo de la frontera acá de la vivienda. ¿No? O sea, hay que evitar esas cosas, pues, porque eso hace daño a la estructura. Bueno, la ventilación también. Son tuberías verticales, como sabemos nosotros, destinadas a ventilar el sistema de desagüe. En el sistema de desagüe, pues, se producen olores, digamos, no agradables, que eso tiene que fugarse por otro lado, menos al interior de la vivienda. Entonces, para eso se usan las tuberías de ventilación, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? Algunas recomendaciones también generales. Acá ya estamos hablando, observen, de las pruebas de estanqueidad. Cuando las redes son nuevas, cuando la construcción es nueva, se recomienda que la prueba debe durar 24 horas. Me olvidé de comentarle que en la prueba hidráulica de presión, esa prueba tiene que estar por lo menos una hora ahí en la prueba. No 10 minutos, no 10, 15 minutos, una hora. La prueba hidráulica en la red de agua. Y acá en la red de desagüe, la recomendación es que la prueba esté durante 24 horas, todo el sistema con agua. ¿Ok? Y bueno, si la red es antigua, obviamente por el uso, acá sí se puede aceptar 6 horas, digamos, de duración con el agua. ¿Ya? Esto lo digo porque hay ingenieros sanitarios que nos dicen estas cosas, ¿no? A veces uno quiere hacer la prueba de estanqueidad por 2 horas y a veces el sanitario le dice que no, ¿no? Muy pronto, tiene que ser 24 horas. Así es que, pero igual se lo doy como referencia para que podamos aplicarlo esto en las viviendas, pero hay que hacer la prueba hidráulica. Muy bien, mire estas otras fotografías, como acá está colocando el tubo de 2 pulgadas, está sacando una fila de ladrillos y está colocándolo ahí. No está tocando las viguetas que están a los costados. ¿Ok? Esa es una buena práctica constructiva. Acá, esto sí es malo. Observe cómo este tubo está atravesando nuevamente la viga acá. Muy bien. Me voy directamente a las conclusiones, ¿no? Para ya ir terminando en la conversación. Primera, debe estar elaborado en función de las necesidades reales, presentes y futuras. Nos estamos refiriendo al proyecto, ¿no es cierto? El proyecto también debe ser seguro y eficiente. Tercera conclusión. El proyecto debe ser elaborado por un ingeniero sanitario colegiado y habilitado, ¿ok? Para que él asuma responsabilidad de su proyecto.
Importante, debe ser compatibilizado con el proyecto estructural. Ya les mostré algunas fotografías de las consecuencias cuando esto no se hace. ¿Ok? Los componentes del proyecto, lo mencioné hace un momento. ¿Qué elementos debe tener el proyecto? ¿Qué documentos? Memoria descriptiva, los planos, la memoria de cálculo, especificaciones técnicas acerca de los materiales, los procedimientos y, si es necesario, bueno, si el propietario pues, le pide al ingeniero su constancia de habilidad profesional, ¿cierto? Recomendaciones generales para recordar. Uno, la ejecución del proyecto debe ser realizado por personal capacitado. Dos, usar materiales de buena calidad y los indicados en los planos. Tres, hay que evitar picar muros estructurales. Si desea, puede hacerlo en tabiquería, pero no colocarlo en muros estructurales. Si no es posible hacerlo en la tabiquería, hay que acondicionar ductos apropiados para que por ahí también puedan colocarse la mayor cantidad posible de tubos. Como les comenté hace un momento, hay que evitar colocar tubos en el interior de los elementos de concreto armado, como columnas, vigas. Otra recomendación, no se debe curvar o forzar los tubos para una nueva posición después que estos ya se han colocado en el sitio donde hemos acondicionado, ¿no es cierto? Utilizar tuberías y accesorios compatibles, ya le expliqué que no queden muy flojos, sino que calcen perfectamente, de preferencia de la misma marca. No calentar los tubos. Utilizar también el pegamento apropiado. Nosotros sabemos que en la actualidad hay diferentes tipos de pegamento, los cuales están en función al diámetro de los tubos. Otra recomendación, durante el acondicionamiento de tubo y accesorios, estos deben estar limpios, sin polvo, sin grasa, sin resto de mezcla, no húmedos. Realizar también las pruebas hidráulicas de presión y realizar la prueba de estanqueidad para verificar la calidad de la instalación que estamos elaborando, construyendo. Recomendación de empaparse, hay protocolos a disposición que nos permiten, que nos guían a poder ejecutar procedimientos constructivos de buena calidad. No olvidar, maestro de obra debe supervisar a su personal. ¿Ok? Muy bien. Carlitos, con esto termino. Pasamos a la parte de preguntas, si es que los hubiera. Claro que sí, estimado Ricardo. Ha sido muy interesante y valiosa la información que nos ha brindado esta noche. Te comento que ha habido muchas preguntas. Vamos a seleccionar alguna de ellas para poderlas responder. Gracias claro. Siempre por la valiosa información que nos brindas, estimado Ricardo. Que comparto con nosotros. Para nuestros amigos, para como que vayas tomando un poquito de agüita, estimado Ricardo, para nuestros amigos les anunciamos que ya debe estar en estos momentos en nuestros comentarios, el link para el concurso, ¿correcto? No dejen de inscribirse en el concurso. Tenemos 5 kits para todos ustedes, de algunos presentes para todos ustedes, a todos, obviamente para las personas que se inscriban en estos momentos, ¿sí? En breves momentos, si es que no está, en breves momentos ya debe aparecer el link para el concurso. Y bueno, Ricardo, hay varias preguntas sobre el tema de instalaciones sanitarias y una de ellas, la que me ha llamado la atención es, nos pregunta... ¿Qué es más recomendable, colocar encima del techo o conjuntamente con el techo, las instalaciones sanitarias? Bueno, uno puede colocarlo de las dos maneras, siempre y cuando teniendo cuidado, como lo he mostrado en las fotografías, de evitar, dañar a los elementos estructurales. Demostré una fotografía donde están colocando un tubo de 2 pulgadas, han sacado el ladrillo de techo y en su lugar han puesto el tubo. O sea, eso está bien porque no están tocando las viguetas. Pero si hay posibilidad de colocarlo fuera del techo, en buena hora, ¿no? O sea, es mucho mejor. Claro. Hay otra pregunta que nos dice. ¿Cuándo se debe utilizar el tubo de 1 pulgada y de 3/4 para agua fría
para agua fría y agua caliente. Ya, ahí, estimados amigos, al amigo que está preguntando, le hago recordar lo que le comenté al principio. Nosotros somos los ejecutores. Se entiende que si el plano dice de 3/4, hay que hacerlo de 3/4. Si el plano dice de media, tenemos que colocar de media. Ese ya es un tema de diseño que el ingeniero sanitario nos está indicando colocar. Lo que le dije hace un momento, nosotros los que ejecutamos la obra debemos de respetar lo que dice el plano sanitario. Lo cual me hace recordar, estimado Ricardo, siempre la recomendación, ¿no? Primero, buenos planos, en este caso no solamente los planos estructurales, sino también los planos eléctricos, que fue el tema que tocamos el mes pasado y en esta oportunidad los planos de instalaciones sanitarias, ¿no? Primero, buenos planos. Segundo paso sería buenos profesionales, gente capacitada, que haga el seguimiento justamente a la lectura de los planos. Y finalmente, claro, los buenos materiales. ¿No es así? Sí, claro. Claro, por eso a mí me encanta compartir este tiempo con los amigos, porque se están capacitando, les estamos haciendo recordar o les estamos recomendando estas cosas, ¿no? Así es. Y no porque en un plano que hicieron de repente en una edificación de 5 pisos va a ser de repente, va a tener otra presión en una edificación también de 5 pisos al lado opuesto de la ciudad de Lima o en otro departamento, ¿no? Claro, sí, porque esto, como ya le venimos repitiendo a los amigos, los proyectos se hacen para determinadas condiciones. Es como lo que pasa con el proyecto estructural, por ejemplo. Si viene una familia y me pide que le elabore el proyecto estructural de su casita de 3 pisos, yo me aseguro en decirle, señora, ¿está segura que va a ser de 3 pisos o quiere de 4 o 5? Entonces, sí, ingeniero, va a ser de 3. Entonces, le digo esto porque la cimentación, la columna, la viga, los techos, los muros, lo voy a diseñar para 3 pisos, señora, porque si usted en el futuro va a aumentar un piso más, la cimentación de repente ya no va a soportar. Entonces, lo mismo pasa con la instalación sanitaria. Cuando el ingeniero sanitario dice de media o de 3/4 o 1 pulgada, él también está pensando en algo parecido a ello, ¿no? Claro que sí. Una pregunta que nos hacen, ¿qué es recomendable para una vivienda? ¿La tubería roscada o el embone? Bueno, pensando un poquito, si los fabricantes nos entregan la opción y las normas también nos hablan, no, tenemos dos opciones, hacer el embone, o sea, tubo a presión o tubo roscado, es porque ambas, si es que nosotros utilizamos el procedimiento apropiado, ambos son buenos, ¿no? Me has hecho acordar, a veces hay instaladores sanitarios que cuando el tubo a presión no calza, por decirte, con un codo, queda flojo, porque son de marcas diferentes o porque son materiales económicos, a veces hay sanitarios que le ponen el pegamento en el tubo en el extremo y para que no quede flojo le ponen cinta teflón encima y le vuelven a colocar pegamento encima de la cinta teflón. Y con eso juntan, ¿no? O sea, esa holgura lo tratan de evitar de esa manera. Obviamente que ese es un procedimiento incorrecto, eso no es de buena calidad. Entonces, eso no es recomendable. Por eso, como hemos recomendado hace un momento, debe ser compatible el tubo con el accesorio, es decir, que calce perfectamente, que sea de la misma marca de preferencia. Entonces, si es así, le aseguro que si usted lo acondiciona el tubo y el accesorio de la manera correcta, siendo tubo a presión, va a quedar también de buena calidad, tan igual como que si fuera roscado. Muy bien, Ricardo. Hay una pregunta que me pareció bastante interesante, es en las tuberías hidráulicas contra incendios, que son tuberías de fierro, ¿también se hacen pruebas hidráulicas de presión? Claro, ahí con mucho más razón, porque
ahí ya no estamos hablando de hacer pruebas hidráulicas de 150 PSI, ahí la presión es más alta todavía. Pero por supuesto que sí. Acá nos preguntan, ya estamos en las dos últimas preguntas, ¿sí? Para pasar al tema del sorteo. Nos preguntan, uh-huh, ¿qué protección se puede instalar o cómo se puede evitar el golpe de ariete? Bueno, ese es todo un tema. El golpe de ariete básicamente se debe a los cambios de presión en los tubos, ¿no? Entonces esto a veces me hace pensar en que hay un corte de agua y de pronto después de que ha pasado el periodo de corte de agua viene la presión con fuerza y eso puede generar velocidades diferentes del fluido y lo que incrementa la presión de una manera drástica. Entonces, ese es todo un tema que no puedo explicarle en un minuto, amigo. Pero ciertamente que ese es un problema que tenemos que tener mucho cuidado. Uh-huh. Ricardito, la última pregunta. Nos mandan saludos, como siempre, a nuestros amigos. Nos dice, he visto en planos estructurales donde la tubería de 4 o de 2 pulgadas baja por elemento estructural, pero esa montante tiene un refuerzo estructural, una falsa columna, no siempre es en todos los casos. ¿Es esto correcto? Bueno, si el amigo habla de una falsa columna, se entiende que una falsa columna es una falsa columna, o sea, no es un elemento estructural propiamente dicho. Pero si ese tubo está dentro de una columna que no es falsa columna, sino es una columna estructural, ahí sí se debe tener mucho cuidado. Pero si es que es una falsa columna, entonces con eso, digamos, no tendríamos que estar tan preocupados, ¿no? Pero esto, la preocupación es cuando altera, perturba, daña, colisiona algún elemento estructural que sí es importante. Hay formas de colocar los tubos de manera de no alterar la estructura. Le comenté hace un momento, ¿no? El arquitecto o el estructural, no se puede, tiene que conversar para que el arquitecto le habilite ahí ductos especiales para que dentro de los ductos se pueda colocar, como dije hace un momento, la mayor cantidad posible de tubos para que no se afecten los elementos estructurales. O sea, mientras tanto que no toque elementos estructurales importantes, o sea, es mejor. Si habla de una falsa columna es porque en realidad no es una columna, ¿no? Sino que simplemente está cubriendo el tubo para que no tenga un mal aspecto al interior de la vivienda. Muy bien, Ricardo. Las últimas ráfagas, Ricardito, pregunta. ¿Qué es un protocolo y para qué es importante? Bueno, ya lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? El protocolo son unos documentos en donde nos dan una serie de indicaciones que debemos de tener en cuenta para poder hacer un procedimiento constructivo adecuado, bueno, de calidad. Son indicaciones que nos hacen entrar dentro de esa área de buenas prácticas constructivas, por un lado. Pero también hay protocolos de verificación, que es un documento donde nos dice paso a paso lo que hay que hacer para verificar si el trabajo está bien hecho o no. No solamente hay protocolos, amigos, para sanitarias, ¿eh? Para estructuras, albañilería, hay también bastantes protocolos, pero el objetivo es eso. Muy bien, Ricardo. Ahora sí, la ultimita. Respecto a la prueba hidráulica de presión en redes nuevas de agua, ¿cuál debe ser la presión y cuál es el tiempo mínimo que debe permanecer? Ya, eso también lo hemos comentado. Cuando la instalación es nueva, habíamos dicho que la prueba de presión, que es para la red de agua, el tiempo de duración debe ser una hora como mínimo a una presión de 150 PSI, si es que es nueva. Y si la instalación de agua es ya antigua, pues se está haciendo mantenimiento de repente, pues la presión obviamente tiene que ser menos, ¿no? 80, 100 PSI. Igual por una hora. Por eso dije hace un momento
no 10 minutos, no 15 minutos. Los ingenieros sanitarios, como mínimo, nos exigen una hora. Perfecto, Ricardito. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por siempre, por la predisposición, por ayudarnos a mejorar justamente nuestros procesos constructivos y nuestros conocimientos, o en todo caso repasarlos, ¿no? Los conocimientos que tenemos en este caso, en esta oportunidad, para ver lo que son la lectura de planos en instalaciones sanitarias. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos han acompañado. Y Ricardito, por favor, algunas palabras. Claro que sí, Carlitos. Primero, agradecerte a ti en representación de Aceros Arequipa por esta linda oportunidad que me dan para poder estar en contacto con todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros instaladores, los propietarios, ¿no? Que tal vez alguno esté escuchando. Es una bonita oportunidad para acercarnos a ellos y, como dije, compartir, hacerles recordar estas cosas, animarlos, ¿no? A que tengan en cuenta estas recomendaciones que les estamos dando, porque, repito, amigos, tiene que ver con su reputación de instalador, con su reputación de maestro de obra, con su reputación de constructor. Eso es lo que nos anima a poder pasar este lindo tiempo con cada uno de ustedes. Un abrazo cordial a cada uno de ustedes. Se les extraña realmente todos los viajes que comentamos al inicio, se extraña, ¿no? El cariño de la gente, a veces nos jugamos unas bromas, pero bueno, un saludo, un abrazo y nuestra recomendación que les seguimos dando, por favor, cuídense mucho porque este tema de la pandemia aún no pasa. Si usted se cuida, cuida a su familia también, ¿no es cierto? Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo, por tan palabras tan cariñosas para todos nosotros, ¿no? Para todos los que estamos acá con Aceros Arequipa, en los webinars, en las capacitaciones. Y es cierto, ¿no? Se extraña mucho el face to face con nuestros amigos que sí, así vamos es. A capacitarlos, ¿no? Sí, así es. Que Dios mediante pronto podamos, en primer lugar, podamos salir de esta situación en la que estamos, el tema del COVID. Y nada, Dios mediante, estaremos pronto con ellos. Muchas gracias. Sí, así es, amigo. Te quede, Carlitos. Ok. No te vayas, por favor, acompáñanos todavía por ahí. No me voy. Quiero ver quién se gana los premios. Así es, Ricardito. Ahora sí, estimados amigos, me parece que ya estamos proyectando lo que es el tema del concurso, si es que no me equivoco. Y damos inicio al sorteo justamente de 5 kits. Ahí lo que pueden ver en las pantallas es justamente ya la reacción de las personas que se han inscrito y van a ser 5 ganadores, ¿correcto? Son 5 ganadores los que necesitamos. Los premios son 5 kits. El kit contiene un polo manga larga de Aceros Arequipa, un gorro, una mascarilla de Aceros Arequipa y un libro que es el libro del acero, que es un tema bastante interesante para todos ustedes. Son 5 ganadores. Y ahora sí, si estamos listos, Dianita, por favor, hagamos el sorteo. Por favor, a ver, veamos la lista. Y veamos a nuestros 5 ganadores, estimada Diana, por favor. Y está 4, 3, 2, 1, y van a salir nuestros 5 ganadores. A ver, no puedo ver muy bien porque el amigo Paul es el primer ganador. El amigo, lo que pasa es que no puedo visualizarlo, Diana. Lo estoy viendo por el celular y es muy pequeño. El amigo Paul es el primero. El amigo Puño el segundo. Oscar Mayo el tercero. El amigo López y el amigo, un poquito más agrándalo, por favor, Leoncio Pasco Pérez, me parece que es, ¿no? Perfecto, ahí están nuestros 5 ganadores, estimados amigos. Nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes para así poder coordinar la entrega de estos obsequios, de estos lindos obsequios. Son 5 ganadores. Ellos se han ganado 5 packs de Aceros Arequipa, el cual contiene
Cada uno de ellos contiene un polo manga larga de acero Serquipa, un gorro de acero Serquipa, una mascarilla y el libro del acero. Un fuerte aplauso para todos ellos y muchas gracias por participar en nuestro concurso. Estimados amigos, así llegamos al final de esta charla y queremos agradecerles por siempre estar aquí conectados. Estimado Ricardito, por favor, comparte la última diapositiva. Ahí está ya. Perfecto, muy bien, Ricardo, muchas gracias. Estimados amigos, así llegamos al final de esta charla, siempre agradeciéndoles por estar aquí conectados con nosotros, mostrando como siempre sus ganas de seguir aprendiendo, capacitando o refrescando sus conocimientos. Esto nos motiva mucho. Les recordamos que nos pueden seguir a través del Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter. Estén atentos a nuestras próximas charlas, las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales. Compartan la información, inviten a sus compañeros, la van a pasar bien, van a aprender cositas nuevas, van a refrescar sus conocimientos, y siempre hay cositas nuevas por aprender. Nunca vamos a dejar de aprender día tras día, tenemos que rescatar algo interesante. Recuerda que los videos están colgados en nuestro canal de YouTube de Aceros Arequipa. Hay bastante información, hay muchísima información, bastante interesante. Y de repente la puedes repasar cuando estás en el bus, cuando estás dirigiéndote a trabajar. Es importante que la puedas apreciar y la puedas oír en todo caso. Finalmente le estamos dejando en los comentarios de la transmisión el link de lo que es la Academia del Acero, donde vas a poder resolver un breve cuestionario de 5 preguntitas y así poder ser acreedor a tu certificado. Como mínimo debes responder de forma correcta 4 preguntitas de ellas. ¿Sí? De esas 5, 4 como mínimo para que puedas descargar tu certificado o podamos enviarte automáticamente tu certificado por correo electrónico. Recuerda escribir bien tus datos, por favor. ¿Sí? Y la encuesta de satisfacción también está ahí presente. El próximo jueves 17 de junio a las 7 de la noche a través de las redes sociales y Aceros Arequipa de nuestro Facebook, vamos a tener justamente el tema Ideas de Negocio en Carpintería Metálica con su amigo y servidor Carlos León para todos ustedes. Recuerda, Ideas de Negocio en Carpintería Metálica. Son cositas bien interesantes que cualquier persona la podría realizar con muy pocos materiales y vamos a ver el tema relacionado al Día del Padre. Entonces, muchachos, no se pierdan esta oportunidad, no dejen de inscribirse, que es lo más importante. Próximo jueves 17 de junio, 7 de la noche, Ideas de Negocio en Carpintería Metálica. ¿Correcto? Los esperamos hasta una próxima capacitación online a nombre de Aceros Arequipa. Muchísimas gracias por estar siempre presentes. En esta semana, más que nunca, por favor, seamos prudentes. El Perú, tu comunidad, tu familia, te necesitan. ¿Sí? Somos muy importantes, somos personas valiosas y debemos cuidarnos, debemos cuidar a nuestras familias. Cuídense mucho, que los queremos volver a ver. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, estimados amigos.